No hay un camino. Lo hay. Para aquellos que son dignos. O para quien sepa volar. Jinete, has luchado contra la oscuridad durante tanto tiempo y ha dejado huella en ti. Las criaturas de la luz lo sentirán, como lo he sentido yo. En este lugar eres peor que un demonio. Conquista las sombras, entonces podrás pasar. ¿Estás listo para enfrentarte a la luz? No todos están preparados para lo que van a ver. La máscara de las sombras. Sí, mientras lleves la máscara verás el reino de las sombras. Lucha bien. Cielo te espera. Me quedaré aquí, con el vigilante. No perderé de vista ni un minuto al jinete. Allá donde él vaya, iré yo. ¿Sí? Entonces ve al árbol, oscuro amigo. Nunca llegarás al otro lado. ¡Deprisa! Y no te olvides de quién está al mando. Esto no me gusta un pelo. Date prisa con ese arbolito y no olvides lo que te dije. El primer regalo del cielo te espera.
¿Prefieres servir al cielo o gobernar en el infierno? Se aproxima una tormenta, Uriel. Pronto te necesitaré a mi lado. Os seguiría hasta los infiernos, mi señor. ¿Lo sabían? ¿Cómo pudieron? No existe el plan perfecto, como dirían los humanos. ¿Tú has hecho esto? Tú tramaste traernos a este mundo. Yo solo me aproveché de tu iniciativa. ¡No! Me lo tomaré como un ofrecimiento, Abaddon. Y tú, mi leal sirviente, únete a mí y asume tu deber con el Destructor. ¡No! Cuando el trono sepa lo que has hecho, serás desterrado. Te arrastrarán encadenado ante el Consejo. Ya estás condenado. Así que te propongo una elección. ¿Prefieres servir al cielo o gobernar en el infierno? Y ahora vuelve con Azrael. Convéncelo de que nos ayude. Y entonces, juntos, cambiaremos el universo. Abaddon debe ser castigado. Modifica la ley a su antojo. Se ríe en la cara del Consejo. ¿Qué pruebas tenemos? Los sellos están intactos. No hay duda de que ayudaron al ángel. ¿Pero quién es? Debemos esperar hasta saberlo. Sus actos suponen un desafío expreso. El Consejo se debilita. ¿Cuánto tardarán en derrocarnos? No podemos detener a Abaddon, pero hay otros que podrían, si tuvieran un motivo. No enviaremos a los cuatro. Sin pruebas no hay justicia, solo muerte. No verán la razón de este asesinato. Enviaremos a uno para quien la venganza es motivo suficiente. ¡La espada se ha hecho añicos! ¡Yo protejo el séptimo sello! ¡Este mundo nos pertenece! ¡El cielo es nuestro! Deberías saber que este viaje era solo de ida. ¿Bien? Abaddon es el Destructor. ¿El Arcángel? Fue traicionado. Es un simple peón más en esta partida. Debes llevarle la paz. ¿Paz? Abaddon es el Destructor. Seguro que la paz no es negociable.
¿Encontraste alguna pista en las visiones? ¿Algún modo de pararle? Había una espada. Una que rompía los sellos. La espada del Armagedón. Pero después de romper los sellos, Abaddon mandó destruir la espada en el yunque donde fue creada. Jinete, me temo que la espada se ha perdido. Haremos que la forjen de nuevo. ¿Qué más viste? Abaddon protege el séptimo sello. Planea irrumpir junto a otros en las puertas blancas. Uriel dirigirá a la Guardia Infernal contra él. Para nada. ¿Qué más viste? No vi nada más. Abriré una puerta que nos llevará de vuelta. Cuando se cierre, el jardín y sus secretos se perderán para siempre. Comenzaré cuando estés listo. ¡El tiempo corre! Busca a Ulthein, te ayudará. Debe ayudarte. Abaddon habrá esparcido los restos de la espada, escondidos donde nadie que camina en la luz los pueda encontrar. El reino de las sombras. Sí. Usa la máscara de las sombras. Vuelve a unir la espada. Y luego, devuélvela a la fragua del martillo negro. Cuando acabes, ven a verme. Quizá pueda servirte por última vez. Azrael, en cualquier momento podrías haberme abandonado a mi destino. Habría muerto en la torre, perdido entre las cenizas del Edén. ¿Por qué entonces me ayudas ahora? Cuando esto acabe, al fin el Consejo verá que se ha hecho justicia. Yo mataré a Abaddon y a todos los que estaban con él. Todos debemos responder de nuestros pecados, jinete. Cuando llegue la hora de mi juicio, acataré aquello que la luz decida. Ve, no pierdas más tiempo conmigo. Y dile a Ulthein que es la última esperanza de este viejo estúpido. La espada se desperdigó por este mundo muerto. Encuentra los fragmentos, únelos en la forja del martillo negro y regresa. Utiliza la máscara y busca la espada rota.
Eres tan listo como poderoso. Eres tan listo como poderoso. Una elección excelente. Una elección excelente. Esto no es una emboscada, jinete. He venido solo. Yo, Uriel de la Guardia Infernal, campeona de la Ciudad Blanca, te convoco, jinete, al Nex Sacramentum. Necio. Reclamo tu vida ante el Creador. ¿También vas a desobedecer? ¿Por qué? Porque Abaddon dijo que conocías el honor. Y porque él era el mejor. No se puede romper el juramento de muerte hasta que uno caiga en manos del otro. Lo acepto.